Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, esta revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV, el canal de la salud. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Le damos la bienvenida de inmediato al licenciado Carlos Pérez Sierra con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, licenciado. Saludos a ti, a los compañeros de panel y al público. La bienvenida al pastor David Jonathan. Pastor, bienvenido. Saludos a ustedes, saludos a los panelistas y a todos nuestros amigos televidentes. La bienvenida al doctor Norman Osvaldo González Rivera. Saludos a todos y a todas aquellas que se congregan aquí para escuchar este importante programa del Pique de Falú. Bueno, y excusamos en el día de hoy al doctor Norman González Chacón, compromisos previos, ¿verdad? No le permiten estar con nosotros en el día de hoy, pero ya usted sabe que también es parte del panel. Hoy vamos a analizar las noticias rápidamente, señoras y señores, porque tenemos mucho tema. Y el primer tema con el que vamos a comenzar es un llamado que le están haciendo a los puertorriqueños, ¿verdad? Para cambiar, para modificar lo que están comiendo, cómo se están alimentando, y a la misma vez le están haciendo un llamado a hacer ejercicios. Esta información sale en el periódico Primera Hora. Fíjense la fotografía, qué interesante que la fotografía aparece ahí, lo que los puertorriqueños catalogamos como frituras. Ahí aparecen alcapurria, aparece pastelillos de carne, pastelillos de jueyes y obviamente, ¿verdad?, pues alcapurria de esos distintos elementos también. En el calce de la fotografía dice que el doctor Alan Preston dijo que el síndrome metabólico es una de las amenazas más serias a la salud de los puertorriqueños. Eso está en el calce de la fotografía, pero vamos a leer la información para que los amigos, ¿verdad?, pues puedan tener todo el dato de la misma. Dice que la manera en que los puertorriqueños comemos hoy día nos tiene en peligro, oiga esto, en peligro inminente de serios trastornos para la salud. Recientemente el doctor, investigador del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para recapacitar sobre nuestra manera de alimentación, ¿verdad? El galeno señaló el llamado síndrome metabólico como una de las amenazas más serias a la salud de los puertorriqueños que están enfrentando hoy día. Usted se preguntará de qué se trata. Pues mire, el síndrome metabólico es un grupo de factores de riesgo que al combinarse en un individuo puede llevar a condiciones críticas como la diabetes y complicaciones cardiovasculares, según explicó el doctor, quien es catedrático del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas. Según el galeno, los criterios clínicos para diagnosticar el síndrome metabólico incluyen el aumento de la presión arterial, lo que la gente llama por ahí la presión alta, un alto nivel de azúcar en la sangre, grasa corporal en exceso alrededor de la cintura y colesterol anormal. Antes de yo continuar leyendo esta información, en esa primera parte que hemos tocado, me gustaría que el doctor Norman Osvaldo González Rivera pues nos pueda comenzar a profundizar en esta información. Fíjense lo importante de esta noticia y en este momento, ¿verdad?, cuando un prestigioso científico, un prestigioso galeno, como el doctor Alan Preston, está haciendo eco de los postulados que nosotros todas las semanas presentamos y le traemos a ustedes aquí en este importante programa y a través del resto de la programación de Tiva TV, y hace énfasis en el asunto. Él no se fue, fíjate, que esta noticia no se está yendo con tapujos ni se está yendo por la tangente, está yendo directamente a que los puertorriqueños estamos llevando una dieta terriblemente mala. O sea, fíjate que está sentando, lo que se come todos los días está sentando las bases para este problema de síndrome metabólico que altera los niveles de azúcar, aumenta el peso, aumenta la presión arterial, y hace que la persona pues aumente los riesgos de estos problemas que se están dando cada día más. Y yo te diría que, de acuerdo a mi experiencia clínica, yo creo que 3 de cada 5 pacientes que yo atiendo diariamente vienen con problemas de complicaciones de alta presión, de diabetes, muchos de ellos ya en situaciones donde sus riñones están fallando. En otros casos han tenido algún evento cardíaco o cerebrovascular o algún derrame cerebral. Y es bueno, fíjese, es bueno que este tipo de noticias
se publique y se traiga a la palestra pública, ¿verdad? Permítame, doctor Norman Osvaldo González Rivera, interrumpirlo, ¿verdad?, para compartir con usted y los amigos panelistas y el público algo más de esta información, porque va precisamente por lo que usted nos está planteando y que ya se ha dicho en este programa en innumerables ocasiones. Pero, ¿por qué tantos achaques? Es la pregunta, ¿verdad?, que hace en este estudio. Dice: uno de los problemas identificados por Preston es la dieta típica de los puertorriqueños llevamos hoy día. En primer lugar, consumimos demasiadas calorías diariamente. Además, las porciones son muy grandes. Preferimos mucha comida rápida, sodas y jugos. Nos servimos platos que contienen carnes en exceso, que son altas en grasas saturadas. Escogemos comidas procesadas que tienen demasiada sal. No nos servimos suficiente frutas y vegetales y mantenemos aún un consumo inadecuado de calcio y vitamina D, expuso el experto. Y cuando habla de jugos en esta noticia, no se crea que son los jugos que uno coge la fruta, ¿verdad?, y le exprime. No, no es ese tipo de jugo. Estamos hablando de esos jugos azucarados que dicen jugo, que contienen más color artificial, sabor artificial y alguna esencia de la fruta que le están diciendo allí que representa ese jugo. Se muere de hambre en Puerto Rico, es lo que está queriendo decir esto. Que no es por hambre que la gente se muere. Ahí dice que comemos en exceso. Porque estamos comiendo en exceso. Exceso. Pero fíjate, tú leíste eso, Falú, tú leíste esa parte de la noticia bien rápido, pero a mí me gustaría de nuevo enfatizar en esto, y vamos a ver si lo podemos poner ahí en la pantalla para que nuestros amigos lo puedan leer allí en la casa. Ahí está. Consumimos demasiadas calorías diariamente. Las fuentes principales de calorías son el azúcar y las harinas refinadas. Eso está en el área de por qué tantos achaques. Exacto. Y cuando dice achaques, fíjate, no está diciendo muchos problemas del corazón y diabetes, está hablando de achaques porque esto que es representativo de lo que puede causar el síndrome metabólico también está relacionado a todos los demás achaques que padece y sufre la población aquí en Puerto Rico: la artritis, la alta presión, los problemas degenerativos del cerebro, el Alzheimer, todo, eventualmente, todo esto va como si fuera por un embudo para llevar a la gente a estos problemas. En los cuales, dependiendo de la genética que tenga la persona, van a tener unas manifestaciones, unos achaques, unos síntomas, y en otros, pero vamos de nuevo, porciones muy grandes, la gente está comiendo de más. Y comida chatarra. Mucha comida rápida o comida chatarra, sodas y jugo. ¿Eh? Nos servimos, dice aquí, platos que contienen carnes en exceso, que son altas en grasas saturadas. Y oigan esto bien, oigan esto bien, porque por ahí están diciendo que ahora el colesterol y la grasa saturada no hace daño. Oigan esto bien, y aquí el científico nos está hablando acerca de que se come demasiado grasa saturada, comidas procesadas, demasiado sal, y no, fíjense ahora, y no nos servimos suficientes frutas y vegetales, ¿verdad? Ni se consume suficiente calcio y vitamina D. O sea que fíjense esto, exceso de todo lo que la gente come diariamente, y deficiencia de lo que podría ayudarle, que son las frutas y los vegetales, para contrarrestar y disminuir la exposición al exceso de proteína, al exceso de grasa y al exceso de calorías malsanas. Déjeme pasar con el licenciado Carlos Pérez Sierra, pero la misma noticia, ¿verdad? Dos párrafos más abajo dice: la obesidad es la orden del día. Dice la noticia, por si fuera poco, el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población puertorriqueña se han acrecentado en los últimos años. De hecho, de acuerdo con las estadísticas de 2013 del Centro para el Control de Enfermedades, el CDC, el 38.7% de la población de Puerto Rico está sobrepeso y el 27.9% está obesa. Esto significa que el 66.6% de la población tiene un índice de masa corporal sobre el nivel normal, puntualizó Presto. Licenciado Carlos Pérez Sierra. Esto, las madres que están empezando a criar a sus hijos a tierna edad deben tener conciencia de esto, porque las madres siempre están, nene, ¿quieres esto? Nene, ¿quieres esto? Yo creo que las abuelas más, o igual entre madre y abuela no hay mucha diferencia, ¿verdad? En ese sentido, quieren atosigar todo lo que es comestible, se lo quieren atosigar a un niño. Y no nene, cómetelo todo, cómetelo todito, no dejen nada en el plato. No, come más. Y entonces... ¿Quieres repetir? Y acabando de comer, ya a la hora y media, ya le están dando más comida. Sí. Y más comida. Y esta es la consecuencia.
El hecho de que la naturaleza, Dios, para evitar malos entendidos, Dios nos haya provisto mucha cantidad de alimento comestible, pues no significa que seamos intemperantes y que en una misma comida nos comamos todo lo que se come, sino que precisamente, si usted va a tener una comida ahora, pues aguarde para la próxima comida comer otras cosas. Pero esto es un ejercicio de casi de lógica 101. No se puede comer de todo. Por ejemplo, él habla aquí carnes en exceso, ¿sabes? No para traer la controversia de si se come carne o no, pero aún el que come carne, pues a lo mejor lo hace en exceso. Uh-huh. Sé por dónde viene, porque usted plantea, ¿cómo que en exceso? ¿Cuántos excesos? Eso es lo que usted quiere plantear. Claro, claro. Es que todo en exceso, pues va a crear un problema. Uh-huh. Todo llevarlo al exceso. Por ejemplo, como tú señalabas, mucha comida rápida, sodas y jugos. Y qué bueno que hiciste la aclaración de que hay jugos y hay jugos. Bueno, ahí hay que usar el discernimiento. Se les ha explicado a las personas que hay cosas que no combinan. De la misma manera que nos vestimos y buscamos colores que combinen y ropa que combinen, pues también lo tenemos que hacer con los alimentos. Pero no es que estamos usando a los bebés. Los bebés es como si la boca fuera un... esto de triturar documentos, que tú echas por ahí cosas. Un triturador, sí. Un triturador de documentos y todo lo que quepa por ahí lo come. Mira, a mí me dijeron, doctor, que a un nene enséñele en el plato de comida, en un mismo plato, lo que se vaya a comer, échelo todo en el plato, pero no siga a ver si combina y se ve bonito, júntelo todo, si le va a dar este espagueti y le va a dar un arroz y le va a dar una habichuela y le va a dar un flan y qué sé yo qué cosa, póngalo todo en un mismo plato. Que haga una mogolla. Sí. Que haga una mogolla. Porque eso es lo que va para el estómago. Es un fregado. Sí. Mira, planteando el asunto este de moderación o de exceso, cuando se trata de productos y de alimentos que pueden hacer daño, ¿verdad? De lo que la gente come, los que comen en exceso se enferman más temprano y los que no comen en exceso se van a enfermar un poquito más tarde cuando... O sea, hay que cambiar el paradigma de lo que se está comiendo, porque si te lo comes en exceso, pues te da diabetes a los 35 o 40 años o el síndrome metabólico. Si los comes como se supone que los comas, pues puede ser que te dé los 45 o los 50, pero como quiera... te vas a enfermar a menos que cambies radicalmente esos ingredientes de lo que compone tu dieta diariamente. Vamos a hacer la pausa, regreso de la pausa, estamos escuchando al pastor David Jonathan y analizamos otra parte, ¿verdad?, de lo que nos dice este médico referente a que tras que comemos mucho, tras que comemos mal, no hacemos ejercicios. Y usted se preguntará, ¿pero cómo es posible eso? Si hoy en día vemos a tanta gente, ¿verdad?, que está caminando, se está matriculando en gimnasio, están buscando. ¿Será ese el ejercicio correcto? Lo dialogamos ya mismito. Regresamos en breve.